abrazo de cada uno. Por si acaso. Es un disparo. Venga, Josef. ¿Eh? Pues es tiro a tiro. Sí, sí, es un tiro cada vez. Avanzas un y disparas uno. Oh, 4 o 5 bolas vas a gastar, nada más. ¿Y tú qué haces aquí? ¡Ey! ¡Acércate más! ¿Quién dispara primero? Sí. ¡Venga, Smoker! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Falta Smoker! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué? Cristian, ¿sois iguales? 5, 5. Uno, uno. Filas, un brazo, brazo de distancia, brazo de distancia, un brazo de distancia, acércate más, púntalo, apunten, fuego, ya sabían todos, apunten, preparen, fuego. Cerrando filas, un brazo de distancia, paso adelante. Disparar todos al pequeño. ¡Apunten! ¡Preparen! ¡Juego! ¡Un 2 contra 2! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Apunten! ¡Preparen! ¡Juego! ¡Oh! ¡Oh! Buena, buena. Eres un mierda, tío. No me has dejado ni disparar. No me has dejado ni disparar. Tenía un frente. ¿Y qué? Por eso te he dicho disparar a otro. Sí, a por ti. Aquí me has dado. Yo te he matado. Oh, vale. Nos separamos en 2 grupos. No sé si ya que me ha oído. 2 grupos. ¿Cómo? 2 grupos, uno arriba, uno abajo. A una muerte. El que esté eliminado, aquí arriba. ¿Sabéis cómo funciona un mata-mata? O apuntes així a... No hi ha res.
con el padre, es un matamata. Una muerte y aquí a la pegaré un bocinazo, lo escucharé seguro. La bicha quiere guerra. Una cosa. Quedaos todos con las caras de vuestros compañeros. No hay brazaletes. Si hay impacto de fuego, amigo, os jodéis. Más. Una muerte aquí arriba. Quien apunte hacia allí es nuestro amigo. Pues eso. ¿Y nos esperamos aquí a que acabe la partida? Sí. Una putada, pero... Uh-huh. ¿Listos? Sí, eso. Dale, dale al pito. Sois a los únicos que seguro que están seguros de no darle. ¡Saluda! Me daba penita, tío, la tenía que cerrar. Pues parecen que están todos dentro de la casa, ¿eh? Sí, sí, sí. El sitio más seguro del mundo, ¿no? El café está un botoncito y se va a dar por todo el mundo. Hostia, ¿qué es eso? Se sube hasta abajo. Hasta que se caiga ahí. Sí, ¿no? ¿Qué masacre está haciendo? Desde ahí arriba tiene el punto, o sea, lo tiene de puta madre. Y todos estos van a caer también. Pero que no lo ven. ¿No lo ven? No. Estaba ahí en la ventana, tío. ¿Qué haces ahí arriba? Un montón de peñas. Se ha cargado los menos 6 o 7 ya. Sí, cabrón, hay uno que tela, ¿eh? ¿No lo has visto? Lo tenías arriba. No, no lo has visto. Cargaron ya. Me ha dado una bola aquí, no sé quién me la ha dado. Me parece que tú. ¡Pap! Justo aquí. Digo, va. Joder, ha sido el fialo. El chustos tendría que estar ahí arriba. Vaya. Pero bueno, cada uno a lo suyo. Vaya. Cada uno en la boca. Te has dado el beso negro, ¿no? El mordisco. ¿Qué tal la víbora? ¿Ha picado? ¿Eh? ¿Ha picado la víbora? ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermano! ¡Eso ha sido alta, gordo! Me he filmado. Pasan de una cámara. Sí. Estás en directo. ¡Hala, chaval! Estás en directo. Luego lo cuelgo por internet. Ah, guay, tío. ¿Dónde lo ponéis? A Google Videos. Google. Las que se pasan le ponéis la cinta, ¿no? Un saludo desde los tácticas. Déjame el silenciador, tío.
¿Aún están jugando? Sí. Berserker y Company. Pues póngame a mi brazo de este. Se nos está lleno de roña. No, que está lleno de roña. Me va a poner ahí ese que yo no sé qué se habrá puesto. Un junkie para pincharse o algo. Hay dos objetivos. Sí, directo a la pena. Utilizaremos en principio el camino. La parte de ahí abajo de Castillo. Esto es lo que es el centro y esto lo utilizaremos. A mí que me toca. Teatro o algo así. Eso sí. La parte de azul. El de roña para él, ¿no? Tráeme los mapas. ¿Dónde están? El de la roña, no, hombre. Puedo elegir también ponerse en naranja. ¿Quieres ser naranja de un grupo especial? No sé, yo quiero ser de un montón. Yo ser montón. No reconocido por el Estado, que actúa bajo... bajo la ley. ¡Coño! He visto la muerte de cerca. Hay que robarlo. No, esto... esto se matará. Sí, sí, sí. ¡Hablado! ¡Bien, tío! A ver, atención. Equipo azul, o los Shaq o lo que sea, a este lado. Y el resto, a este lado. Oye, lo que sea, espabila. ¿Puedes darte la vuelta? Sí. PMC. De los que se los sacas. Tengo siete más. Sí, sí. Fácil, tienen dos roscas. Yo he dicho, vale, uno de estos que tienes una rosca abajo, en donde se lo que se llama los pitorritos así. Sí, sí. Lleva el normal, que es el de rosca normal, que es el que llevo puesto, y luego va a llevar otro. Es el que lleva el mapa, la ranura que tiene, que es el que dices tú. Vale. Yo te quiero pillarme un soco, me cago en un soco y meterle el silenciador. ¡Vamos, sí! ¡Cheta! ¡Está a tomar por culo, tío! A ver. Esto es el HQ de la... Tío, está aquí. ¿Dónde está? Yo que habrá mucho médico. Y aquí es el punto de felicidad, ¿no? Poblado, controlado. No, lo bueno es el HQ de la... Tiene sí, poli. Pero ¿por qué las palabras se cortan a mitad la letra al otro? ¿Qué? Porque lo ha hecho ahora, levantarse. ¿Qué le ha hecho? Lo ha hecho dormido. Con una mano iba cogiendo la réplica. Almacén de combustible. Combustible. Es como el combustible, pero... Almacén. Almacén. Este es el almacén. Eso es una punto de extracción. ¿Pero qué está en Qatar? Punto de extracción. Nosotros sabemos la posición, de dónde está, y lo vamos a liberar. Pero ya que estamos, ya que no metemos, borramos del mapa, ¿no? Ya que estamos. Entonces nosotros entraremos en el punto que veis que pone punto. La tercera es la cuarta. Inserción. Entraremos allí. Es la única viñeta que está escrita bien. Debemos ir hasta la entrada de la guerrilla, en la entrada de la guerrilla, que se ha extendido en alguna de las casas. No sabemos cuál es el caballero. Ahora que respuesta a la casa. Estamos echando una emboscada que... Se supone que el norte está para arriba, ¿no? Pues mucho supone. Sí. Norte está arriba. Perdona, ¿has dicho punto de extracción o punto de inserción? No, punto de inserción. No, sí, además, no hay punto de extracción, hay punto de extracción. Hay que desmontártelo. No, porque tengo cargado por este. También es verdad. Punto de extracción. Sí, pero... ¿Y si pasa? Me refiero al arma. Bueno, cabrón. Pero ya tiene la copla para hacer más largo y eso. ¿El chino también? Todo. Luego se ataca. El chino del básquet, además, se lo ponen todo completo. Se lo ponen entero. Tiene una beta y tal, para quitar y todo. A ver, lo que le quitas es el radio para dejarlo sin presión. Prácticamente queda muy bien. Ah, pero el quita solo para... Y luego directamente ya atacaremos. O sea, esto es mucho, ¿no? HQ, headquarters. ¿Qué significa HQ de la? Hitch quality. De la... Alejí. Nada, hay que entrar y tomarla. Con tal entrar y dejar un maletín o...
que nuestro equipo dentro, si ya está tomado, ya es vale, porque sí, sí. Ya no tenemos a todo el equipo. Yo tengo pedo. Si yo desmonté, ya lo sacaba el mundo. Vale, es que el otro día desmonté la que ya tenía más cortito. A toda la que hay dentro del teatro. Esto lo ha llevado al VIP, a la zona de extracción. Vale, no, si lo matan, se cura y punto. Si hay que llevar el cadáver, la familia lo agradecerá. Hay que sacarlo de ahí. Médicos, a ver, médicos. No he hablado con el Cristian de médicos. En caso, cada vez que tomemos un punto, se resucitará en el punto anterior. Es decir, cuando nosotros comencemos aquí, resucitaremos en la Guerrilla Cruz. Pero cuando tomemos el cuartel de la guerrilla, resucitaremos allí. Cuando tomemos la superestación transformada, resucitaremos allí. ¿Cómo? Pero un punto tomado menos. Para la última punto no vale. De igual manera, tendremos un médico. No, el rehén podrán disparar. Cuando rescatemos al rehén, el rehén es el nuestro. Lo han pillado y tras. Lo han pillado sin parte, pero no por ejemplo, a mí me tiene que llamar ahora y dirá: ¡mierda, chingado! ¿Estás con los vaqueros otra vez? Cuando tomemos al rey, haremos tomar por al rey, me desgraciado. Y ellos deberán irse. Todo lo que matemos en el poblado ya no nos atacarán. Deberán irse a. Mira, de es muy simple. Es muy simple, es seguir un poco el camino. Luego, vete para el otro lado, que es muy fácil darte hoy. Fácil, sí, pues no me han sacado nadie de la casa. ¿Dónde vas? O sea, nunca has oído de los Black Waters. Pero tú estás con los Black Waters, tío, me tienes todo. Que está con la lavadora en la rampa, joder, que es lo que me olvido de poner la secadora. Lo sabía, hombre, tenías que hombre, te dije, ¿qué comparación será la mujer de Black Coffee? ¿Es de la que han copiado? Ah, lo único. Oye, ya, ya, ¿puedes repetirlo todo otra vez? No, pila, ¿quién tiene qué? No, no, si ya no lo he visto. Yo por lo menos. Entramos aquí. Una pateada a este punto de inserción. Y sumando los puntos de inserción. Cuentas por aquí, sigues el camino arrasando con todo y sales por aquí. Y aquí está el rey, básicamente. Resucitaremos en el punto tomado, en el último punto tomado. Del anterior al último. Si tomamos este, será un punto de inserción. Si tomamos la otra, en el que hemos tomado antes, que es muy seguro. El último no. Podemos avanzar varios por todos, solo a las de camino. De que va siendo muy seguro. Pero a ver, me refiero a si es final la zona. Todo por el caminito. ¿Estás a punto de llegar al punto de inserción? Ya yo, puedes meterte por el... Me han comunicado que el médico estaba enfermo y no ha podido venir. O sea que se necesita ahí. A menos que alguien tenga interés. Se puede salir del camino, ¿no? Podemos se puede salir del camino, pero por razones no, logísticas, los maletines, los explosivos. Que hoy el mapa es muy largo. Muy largo y no. No, no es una emboscada que nos saca. Pantalones. Simplemente hay que ir alrededor. Lo digo porque, teóricamente. Necesita camino asfaltado para. Es nitroglicerina, ¿no? Exacto, hay que ir por ahí andando poco a poco porque, como es un. Como goto, las muñecas de famosa, vaya. O sea, es decir, los explosivos por el grueso camino. Tiene que ir por el camino. Pero no necesariamente, puede haber cuatro personas por cada lado del camino o cinco por cada lado, pero no todos desperdigados. Lo digo porque el que lleve los explosivos deberá ir por el camino. Como no disponemos de vehículos blindados, de verdad, para hacer la partida guay... Entonces, ¿no te puedes cubrir, no, detrás del maletín? No. La tanqueta del eBay. ¿Vi un bollo más o más? ¿Me he de enterar de alguien más que ha llegado a última hora? ¿Eh? Es que habéis llegado a última hora y no os tenía apuntado. Sí, durante el mandato. A última hora, la Raki también, Molatus también. Y Molatus y... ¿Y tú? A ver, a ti ya te había apuntado antes. He apuntado otro y no la primera. A mí también. A la una... Sois una tormelona, ¿no? Aún así, aún así.
Esto es importante saber de que el último punto en cuanto se tome el enemigo estará ya confinado al teatro. Ya será un santo al teatro. Que los dos puntos de radio y el almacén se pueden tomar aleatoriamente, ahí se puede dividir un grupo y tal. Oye, pues un grupo quiere atacar aquí para dividir al enemigo. No hace falta que se haga primero uno y luego el otro. Ahora, no, podemos coger que alguien coja y yo me voy por aquí, no sé qué, y ataca por detrás. ¿Y por qué no? Tranquila, y se cabrará. Inclinas la réplica y con que Ajo Pupe está muy inclinado hacia arriba, al que te suben arriba, inclinas y te tiran a la derecha. Está muy bien. Es un truco. Mira. ¿Ves? Alguien más por ahí con un láser. Mira cómo se aparece. Si te atacan, si están apareando. El de es más gordo. ¡Pra, pra, pra, pra! Tienes que ir como eso, tienes un punto. A ver si le doy a... Mi tío murió de igual. Un punto, luego un agujero. Marta, cállate. Cállate. Dale una patada a Cracky. Ya te caerás, ya te caerás. En teoría no nos tendrían que ver. O sea, es... Claro, esto no... A ver si cae uno. ¡Y casi! ¡Casi! ¡Y casi! ¡Por eso estamos rodeando! Que no se han rodeado todo. Es lo que ha dicho ya yo. Cállate. Cállate, qué cabrón. Cállate tú. A ver. Ah, claro que vas con la camarita, cabrito. Por eso. Cabrito, cabrito. ¿Qué dice? ¿Había dos casas? Pues la del lado. Estamos decidiendo a ver si estamos donde tenemos que estar. Sí, en esa zona. Sí. Cuando tenemos recto, la pueden estar en alguna de las casas que por ahí. A partir de este momento ya, si veis a uno que no lleva brazalete, pedís un tiro. Estaros en caso al tanto de la radio, de alguno, pues acaso veis. Si lleva a veremos quién se ataca por ahí y nosotros atacaremos por en qué lado y por el medio. ¿Qué hago a tu lado, eh? ¿Qué hago a tu lado? Es que una bomba aquí. Fíjate que estaban ahí detrás, metemos esto en la mochila, que estaban todos ahí detrás. Pues lo tenemos aquí encima ahora, que están desplegados ya. Tenemos telemacuto, porque el último está encima, encima está la casa donde vamos a mirar. Ya, pero venía una avanzadilla y nos no me he enterado de nada. Ellos tirarán para allí, nosotros por allá. Lo mato todo y ya está, ¿no? Sí, a partir de ahora, a los que no tengan brazalete.
pues los mato todos y ya está. Hostia, no, a mí no me las palomas. Que ya hemos comenzado. ¿No dices, cojones? Estamos aquí, que se pone que tengo un secreto, que tenemos que recomendar hasta abajo para pillar el punto con bragas y vamos a gritar. Tramposo. No, no me las pongo yo. A ver, señores, grupo para que ataque un poco la DEA y grupo que ataque por el medio. A mí me gusta la de atacar por el medio. ¿Por el medio? Pues venga. Para resucitar aquí, ¿no? No, para resucitar en la casa que encontraréis. Sí, sí, sí. ¿Sabes la casa donde encontraste que el chico? ¿Dónde la dais? No. ¿Canal? Se ha roto la trampadora. Esta casa que hay aquí, tírala. Lo digo a vosotros, no, porque no vayáis a venir aquí, ¿eh? A ver. Tío. Ah, coño, uno de fogueo. ¿Hay una casa aquí? Nosotros estamos aquí. Vale, esta casa es. Sí, sí, sí. Es fogueo, esto es fogueo. ¿Qué casa es? Luego cuando avancemos más. Mira, mira, ahora la veo, ahora la veo. ¿Esta casa de aquí? Muerto. Es esta de aquí, estamos aquí. Todo tuyo, cuidado. No, déjame comenzar un poco más. Sí, ni pero no la puedo llevar. ¿Y yo qué canal? Yo no lo he elegido, he elegido la tele. ¿Dónde está la casa que resucitamos? Es esta casa de aquí. ¿Y esto dónde está? Es la casa que está un poco encima del poblado, una colinilla, al lado de las que están de ducha. Aquí están las duchas esas. Hay un par de casas. Sí, es una casa pequeñita, ya la veréis, está aquí encima. Y luego cuando avancemos. Cuando tomemos esta posición y tengamos al rehén, resucitaremos ya aquí y atacaremos el. Hemos muerto todos por culpa de. Y el médico no. A ver, ¿vosotros qué dices por el medio? Pues venga, por el medio. No, no, que la viva, que la viva. Tiramos ya. Pues ahí no me jodas. Sí, tira ya. Recordad que no se resucita aquí, se resucita en la casa que encontráis un poco más siguiente. A ver si no podéis pegar una pateada del cojón. Habla. Yo me voy con ellos porque aquí hay mucha gente. Sí, sí. Madre, que hay un alambre de espino. Cuidado con el alambre de espino, ¿eh? No. Me salí, ¿no? ¿Dónde está? Hay mucha. ¿No te han matado antes? ¿En dónde? No, aquí. Pensaba que te habían matado. No, estaba arriba en el tejado. ¿Y Marcel? ¿Dónde han ido a resucitar? Tenían que resucitar donde salimos. Aquí es el primer. Resucitamos un punto anterior. ¡Se puede continuar ya! Espera, están allí. Ya espera, yo. Espera, no, no, no. ¡No! ¡Esperad! ¡Mírense en el camino! Ya yo. ¿Dónde resucitamos ahora? No, no tengo mapa. Oh, tú no, pero... Esa casa, vale. Esa es la casa. Ahí resucitamos. Nosotros hemos montado por allí, pero resucitamos allí. Y no nos pueden quitar el sitio, ¿no? O sea, vale, vale. ¿Ese es nuestro? Estoy de punto de resurrección, ¿no? Ah, claro, pero sí, pero no nos dejan mover cada vez que nos movemos tú. Bueno, que gasten bolas, nosotros aquí resucitamos. ¿Sí? A mí me desigual. Perderán bola. A ese de ahí tú lo has visto, que le he pegado. Aquí delante hay uno, ¿eh? Sí, ahí. Voy a ver si puedo con él. Vamos a cruzarnos ya, hombre, que está hasta los cojones de tener gente ahí.
A ver, si me disparan aquí en el punto de resurrección, yo disparo, ¿eh? Oye, ¿qué es el punto de resurrección nuestro? Aquí no te pueden hacer nada. Vamos a por ellos, tío. ¡Ah! ¡Sale muerto! ¡Muerto! Oye, ¿qué haces allí? ¡Ey! ¡Salid de aquí! ¡Ah! ¡Muerto! Venga, que hay un montón de gente por aquí. Que esto es el punto de resurrección. ¡Hay uno en ese pilar! ¡Muerto! ¡Venga! ¡Desplegaos! ¡Desplegaos! No, esto es la resurrección. Aquí ya puedes disparar. Que gasten, que gasten. Sí, date una vuelta por ahí. Yo te cubro, yo disparo. Hay uno en ese agujero, Snake. En los dos árboles juntos, en ese agujero. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Hostia! ¡En el agujero! Se va. Cuando no sé si hay más.
No hay nadie. Limpio. Hay aquí uno, detrás de este árbol. Yo antes he matado uno allí. Muerto. Reventado, ¿eh? Sí, seguía ahí. Pero me parece que hay dos. ¿Dos o tres? Creo que puede ser que haya dos. Están hablando. Bueno. Ya, estoy atento. Hay dos, me parece. ¡Qué festival! ¡Tío, muy guapa esta cámara, loco! Ya lo verás. ¡Qué guapa! ¿Y el del maletín si palma qué? Aquí resucita, me parece. ¡Muerto! ¡Sí! ¿Y tú tienes respawn? Sí, aquí al final de la casa. Arrasamos todos, cada uno apostado en una ventana, entramos. Venga, pues mientras metéis ahí, mientras os están matando, tiro la gana por la ventana y yo deseo de bajar. ¿Qué? Vale, ¿qué? Vale, vale. ¿Qué? Yo no la entramos, tío. ¿Vamos qué? Cuando tú digas, entramos. Tírala. Ah, la tirás por la puerta. Venga, acribillad ahí la puerta. Acribillad la puerta. Venga, acribillad allá, venga. ¡Dentro! ¡Vamos! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Tira! ¡Dentro! ¡Muerto, no! ¡Tiro! Me he matado el de atrás. Cuidado, que sale. Venga, registrar. Hay dos, todavía hay dos. ¡Hay dos! ¡Vamos! Está Cristian. Está Cristian ahí. Está Cristian ahí al fondo. Entramos. Yo me muevo a la izquierda y tú a la derecha. Esa ventana y lo matas. Es corriente. No, falta Cristian, está allí. Cristian es el rehén. ¿Nos puede matar, Cristian? Sí. ¿Cristian nos puede matar? No, Cristian es muerto. Cristian debe estar acompañado. ¡Muerto! ¡Muerto! Ya sé dónde está. ¡Tiro, eh! ¡Tiro, eh! A ver, entramos tres y ya está. Por eso, alguno lo matará. Hombre.
Esto de aquí en la ventana hacia abajo. ¡Vamos! ¡Se rinde! Pocirga de cerdos por esto, tío. Porque vas andando y no sabes de dónde te va a salir un pavo. No, pero es que ha dejado la gorra ahí y yo creía que la gorra era un trozo de la cabeza del que estaba defendiendo. Yo disparaba la gorra. Venga, venga. Venga, venga. 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 ¿Hacia dónde? Ahora. Ahora hay que meter los maletines. Bueno, primero hay que tomar la estación eléctrica y luego los maletines hay que ponerlos en la subestación de radio y el almacén de combustible. ¿La resurrección ahora es aquí o ya? Sí, aquí. Aquí ahora. La resurrección es aquí. Venga, vamos. Venga, Yayo. Has tardado mucho. Venga, va. Sí, no veas. Aquí apalancados con las casas es imposible, tío. Por muy rápido que vayas, aquí en esta era la... Solo tenía el agujero y una puerta. Era como aquí. Bueno, colega. Me alegro de veros otra vez, chicos. Estoy pillando hoy. Me lo he matado a una, ¿eh? ¿Ahí? Vale, 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 voy. No lo veo. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Eh! Te he dado el muerto. ¿Dónde han disparado? ¿De dónde han disparado? ¿Así podéis entrar en esta casa? Sí, en esta ventana de aquí. Aguántame, aquí la pierna. Que me caigo un poco la pierna. ¡Dios mío! ¡Muerto! Vale, muerto. Hay cuatro allí, Vamos, ya me he pelado tres aquí. Ya me he pelado tres aquí. Ya me quedo yo aquí. ¿Qué vienen? Veo uno allí. ¡Muerto! 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 ¡Muerto!
están tomando la casa. Sería conveniente que volviéramos otra vez a intentar cogerla. Vamos, venga, solo con la munición ya. Cuidado, cuidado. Cuidado aquí. ¿Está tomada o no está tomada? Está claro. Él ha tirado un maletín por la ventana. Ya, pero que me refiero que... No, no, sí, sí, que sí. Entiendo no, que si para meter un maletín en la casa hay que vaciarla y hay que entrar en la casa y tomarlo. No sé, pero es que yo quisiera... Vamos a meter incursión dentro de una casa, tío. Abre la vida real te dispara la bocajarro y aquí no, entiendo. Es un juego, entiendo. ¿Cómo mola? He roto la ventana. ¿Tú te vas ya? ¿Qué? He roto la ventana. Depende de la hora que pega el golpe a la madera. Ah, pero está. Son las 2 menos 4. Esta ventana está de aquí. Están cacojonados. Por eso han flipado. Porque he visto que es la ventana y he salido así ya. Ahí. Claro, ya iremos luego. Tía, qué pelos que tienes, Raki. Se va. Se levantaba de la cama. Muy mal. Muy sexy. He matado a 3. Y unos cuantos, pero... ¿Y se han empezado a recoger todos por aquí para ir? Empezamos, están ahí. Había una caseta ahí, ¿eh? Sí, una caseta de guardia. ¿Pero hablemos de nosotros o...? No, 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 no,